Bien, con, bueno, con molestias, como siempre os digo, cuando no hay nada muy grave, pues con las molestias yo creo que del final de temporada, pero en principio todo el mundo bien. ¿Emocionalmente cómo los ves? Pues bien, preparados, muy preparados. Supongo que es imposible estar ajeno, ¿no?, a todo lo que está rodeando el partido. Pero bueno, lo que es en el trabajo, en la pista, los veo muy felices, muy contentos. Me imagino que ansiosos, porque llega el sábado, que es lo lógico, los jugadores. Y entonces, bueno, eso me hace estar tranquilo, no verlos tan sonrientes. Sí, supongo que esa semana es que se hace larga, ¿no? Que estás deseando que llegue el partido ya. Sí, lógicamente, cuando el partido tiene tanta expectación, pues lógicamente los jugadores desean que llegue cuanto antes. Ay, bueno, o sea, ahora toda la semana, las cábalas, combinaciones, resultados. Lo importante es poder ganar el partido. Sí, lo importante yo creo que es pensar en qué cosas tenemos que hacer bien para ganar el partido, ¿no? Lógicamente, el entorno tiene que hablar del resultado, ¿no? Es su trabajo. Pero en cambio, el nuestro es hablar de lo que tenemos que hacer para obtener un buen resultado. Tenemos que centrarnos en las pequeñas cosas, en aquellas cosas sobre las que tienes control. Siempre hablamos de lo mismo, tanto defensivo como ofensivo. Entonces, si focalizamos nuestra atención en la tarea y, como te decía antes, la afrontamos con alegría, con ganas, bueno, pues al final será todo mucho más fácil. Temes, bueno, temes entre comillas, ¿no? Que toda la expectación, todo lo que se ha dado durante la semana, redes sociales y demás, iniciativas, pues, un poco todas enfocadas, ¿no? A ayudar al equipo, ¿te pueden añadir responsabilidad al equipo? Mira, estábamos hablando ahora de un acto social del club. Yo presumo siempre de Cobradoiros más que un equipo de básquet, de que nuestra afición es fundamental y especial. ¿Cómo me voy a quejar de que la gente se vuelque, ponga en marcha este tipo de campañas, haciendo ver y dándole visos de auténtica realidad a esto que hablo yo siempre, ¿no? O sea, por eso el equipo es especial, por eso Lobra es especial, porque su afición es especial, para la gente es especial. Entonces, no, al revés, yo creo que lo que nos da eso es ánimos e folgos, ¿no? Para pelear, para luchar, para saber que ya lo saben, ¿no? Que ellos representan algo más que cinco tíos corriendo detrás de un balón, como decía antes. Lo meramente relacionado con el baloncesto, ¿qué hay que vigilar de este Betis? A margen de que ellos, evidentemente, también tienen como otra cosa en la cabeza, bueno, ¿no? Si otra cosa en la cabeza, eso no les vale ganar. Bueno, pues que es un equipo experto, que sabe jugar, que es un equipo que tiene puntos en muchas posiciones, que es un equipo que ha sabido disputar y competir muy bien en los últimos partidos, siendo partidos de máxima dificultad, ¿no? Frente al Madrid, Barça y Valencia, ¿no? Entonces, saber que enfrente vamos a tener un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, que es un equipo que juega bien, que trabaja bien y que, pues en el partido va a haber altibajos, habrá momentos buenos y malos, pero que tendremos que afrontarlos de nuevo con lo mismo que te decía antes, centrarnos en lo que tenemos que hacer en la siguiente acción, ni más ni menos. Otro partido con muchos partidos en uno. Sí, va a haber muchas situaciones y emparejamientos que marcarán el devenir del resultado final, ¿no? Y sobre todo, bueno, saber manejar, ya te digo, técnica y tácticamente el partido y psicológicamente también, ¿no? Dos puntos valen dos, tres valen tres, uno vale uno, va a ser un partido baloncesto. Lo que tenemos que hacer es jugar al básquet, como hemos hecho otras veces, y eso los chavales van a hacerlo perfectamente. Bueno, pues yo creo que cada día se va viendo un poquito del estilo y de la mano de Alejandro. Lógicamente no puedes cambiar meses en una semana, o por lo menos no es lo que ha hecho Alejandro. Alejandro ha mantenido muchas cosas de las que ya hacía Betis, pero yo creo que les ha dado su propio estilo, ¿no? Tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo. Buscar un ritmo alto de juego, dejar mucha libertad a los jugadores. Bueno, han llegado otros jugadores, como es el caso de Bryce, se han caído otros por el camino, como Caneo, Cherry, ¿no? Bueno, aparte de lo que cambian los jugadores, yo creo que el estilo de Alejandro, pues en varias situaciones del juego ya se puede reconocer, manteniendo cosas de lo que hacía Tabak. Y Bueno, pues de abrirse anotación y
bueno, pues lo que es de Brais, ¿no? Un anotador, un tirador, un jugador muy experto que... Y Carlos igual, ¿no? Pues Carlos yo creo que les ha aportado esa veteranía, esa experiencia que tiene como jugador, aparte de su capacidad para anotar, ¿no? De Brais está empezando, bueno, está jugando bastantes minutos desde su llegada, y Carlos está siendo el suplente de Radicevic, ¿no? Saliendo al banco para dar respiro y calma en esos momentos en los que el joven base está en el banco. En un partido con tantos nervios, aparte de los dos que se juegan bastante, ¿qué prefieres o qué crees que os beneficia más? ¿Un partido con mucho ritmo, puntuaciones altas o jugar a poco tiempo? No, nunca lo planteo así, ¿no? Los partidos, estos planteamientos a priori de vamos a hacer esto, un ritmo alto, un ritmo bajo. Bueno, el ritmo bajo quizás si lo puedas escoger, lo del ritmo alto, pues depende de muchas cosas, de los puntos que recibas, de los rebotes que tengas, de si la pelea por el rebote es limpia o no, depende de mil factores, ¿no? Yo prefiero focalizar en pequeñas tareas que nos vamos a encontrar prácticamente en cada posesión y tener que hacerlas bien, que tiene que ver con cosas que se repiten en todos los partidos, ¿no? Porque al final los básicos son los básicos, el uno contra uno, el bloqueo de rebote, la transición defensiva, la defensa del bloqueo directo, pues todo este tipo de cosas. Claro, y aquellas ocasiones, y cuando generas una buena ocasión o clara, que nos, pues lógicamente ser capaz de anotarla, ¿no? Claro, puede haber alguna novedad, claro, desde el momento que están sanos y disponibles y llevan toda la semana entrenando, pues sí que puede haber alguna novedad, pero como os digo siempre, hasta que los plazos burocráticos me lo permitan, pues no tomaré esa decisión, pero no por jugar al gato y al ratón, sino porque pues aún nos quedan varios entrenamientos por delante y pueden ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, repito, mientras... los plazos burocráticos lo permitan, pues tomaremos la decisión en el momento oportuno. Sí. Mira, todos partidos están cheos de frases feitas, non? Tempo para os valientes neste caso, a presión é deles, isto dos outros, bueno. É un partido de baloncesto, no que eu penso que o plantexamento non está niso, porque imos deixar a presión a eles, como se fai iso, non? Ou imos recollernos a presión, como se fai, non? Eu non sei como se fai, o que si sei é como se fai defender un bloqueo ou intentar anotar, ou, bueno, o que seña, ¿no? Aquilo que está baixo o teu control. Seguro que o aspecto psicolóxico vai a ter moita importancia e por aí, supoño, do que están a falar Alfonso e Nacho, ¿no? Pero penso que tanto para uns como para outros, ao final, ese nivel de presión e a que ti te pos e a mellor forma de afrontar calquer partido e centrarte na tarefa, non é o que imos facer. Bueno, non vou a ir a Balaídos porque vou a adestrar a hora que se vai a xogar o partido, que non cabe dúbida é que o meu corazón é celeste e vou a estar con eles para que acaden un bo resultado.